El Campeonato de Asturias de Rally Sprint 2013 se reanudó el domingo 28 de julio en Vegadeo, después de más de 4 meses de pausa desde su prueba inicial, disputada a mediados de marzo. La nueva competición, organizada por Aveiga Racing, se desarrolló bajo climatología cambiante sobre un difícil tramo de casi 14 kilómetros que resultó de lo más selectivo, resultando muy del agrado de pilotos y público. La victoria final fue para Javier Beteta, que hizo gala de una gran regularidad para acabar imponiendo su Mitsubishi Evo 8 pese a no lograr el scratch en ninguna de las 3 pasadas. Beteta fue a más a lo largo de la jornada y acabó escalando hasta la primera posición con 2 segundos puestos en las 2 últimas especiales que fueron suficientes para otorgarle la victoria. A menos de 2 segundos se clasificó Luis Borra, autor del scratch en el primer y tercer tramo. El piloto del Clio tuvo que rebasar al coche que salía delante suyo en la primera especial, perdiendo un tiempo que, junto al cedido en la lluviosa segunda pasada, acabó por costarle la victoria absoluta, aunque no le impidió vencer en el grupo X. El podio lo completó Adrián García, que empató con Borra en el scratch del primer tramo y se puso líder tras el segundo, pero no pudo mantenerse en cabeza en la tercera especial, debiendo conformarse finalmente con la tercera plaza, que de todas formas le es suficiente para pasar a ocupar el primer puesto en la general provisional del certamen. Cuarto absoluto fue el Evo 9 del gallego Antonio José López, que precedió en apenas 3 segundos al Peugeot 106 de Xabel Solís, ganador del Grupo A y autor de un sensacional scratch sobre piso mojado en la segunda especial. Otro 106, el Kit Car de Chemari Castro, ocupó la 6ª posición de la general, precediendo al primer Grupo N, el Renault Clio de Dani Mieres, que ocupó la 7ª plaza de la clasificación absoluta. Bernabé Gutiérrez, autor de muy buenos cronos con su Citroën X, fue 8º scratch precediendo al BMW de Diego Álvarez, para quien fue la victoria en propulsión, categoría en la que el más rápido en las 3 pasadas fue Alberto Carrizo, que perdió la victoria al penalizar 1 minuto, cayendo hasta la 2ª plaza entre los traseras, 12ª de la general. Entre ambos BMW terminaron dos Renault Clio, el de Daniel Blanco, 10º scratch y 2º de Grupo N, y el de César Fernández, que ocupó el puesto 11 de la clasificación final. Otro Clio, el de José Manuel Martínez, estuvo también entre los destacados, ocupando la 4ª plaza tras las 2 primeras especiales, pero viéndose obligado a abandonar a causa de una salida de carretera en el último tramo cuando luchaba por meterse en el podio. Javi Beteta, victoria en este primer rally sprint de Vegadeo. ¿Cómo ha sido la carrera? Pues es muy complicada porque nos dormimos un poco en el primer tramo y luego nos costó bastante recuperar el tiempo. Lo único que, como llovió en la 2ª pasada, y entonces ahí aprovechamos un poco la tracción 4, y entonces ahí les pudimos recuperar ahí 14 segundos a los rivales, vamos. Una victoria muy trabajada con mucha regularidad, porque ganas la prueba sin haber hecho ningún scratch en ninguno de los tramos. Sí, sí, además de verdad. En el primer tramo dimos 10º, después 2º y después 2º otra vez, me parece. No, la verdad es que sí, pero estuvo muy complicado. Fue todo por culpa de las ruedas y el agua. Entonces la gente que salía por detrás montaron agua y tuvieron mucha ventaja con respecto a nosotros. Muy bien, Javi, pues enhorabuena por esa victoria. Venga, gracias a vosotros.
Thank you.
Hay que pusear.